other's colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Y bienvenidos, preciosas y preciosas, a este su canal. Yo soy Karen. Gracias por estar aquí, por acompañarme al video del día de hoy. Un video que no sé si notaron cuando grabé. Siempre que estoy nerviosa o ansiosa, me tiemblan las manos. No sé si notaron las tomas que les hice del cafecito que recién me acabo de tomar. Estoy que no puedo ni con mi alma, pero de la felicidad se me va a salir. El día miércoles yo les subí a ustedes un video donde les comentaba que se estaba cocinando. ¿Y qué creen? Que sí se cocinó. Algo de mi familia, estoy muy feliz de poder compartirlo con ustedes. No debería de ser yo, ya que no es mi caso, pero dada la circunstancia, mi hermana es una persona que no puede controlar sus emociones. Yo soy como un poquito más fuerte. Antes de continuar, no me adelanten el video, por favor. Yo sé que quieren saber qué es, pero para que puedan entender lo que va a pasar al final de este video, por favor escuchen un poco de la historia que les voy a contar, porque este video va a ser básicamente de eso. Decidí tomarme el café con ustedes para poder compartir, para que ustedes conozcan un poco. Nosotras casi no hablamos de nuestra vida privada, ni la Churnia ni yo. Comparto cosas muy pequeñas, porque pues es mejor, y aparte siempre ha sido mi forma. Yo comparto algunas cosas, pero no todas, y algunas hasta que ya se dan, hasta que ya han pasado, entonces podemos hablar. Mientras tanto, no, bueno, a mí no me gusta. Voy a contarles qué es lo que va a pasar al final de este video, como ya pudieron ver en el título también, pero quiero contarles un poquitito de la historia. Advierto, no sé si advierto, ay, como se diga, que no estamos aclarando a gente nada hoy, estamos felices. Que luego no se dice así, como se diga. Miren, a ver, espérense, me controlo. Mi hermana tiene muchos años ya en este país. Muchos, no me acuerdo cuántos, pero sí sé que muchos. Yo tengo muy mala memoria. Mi hermana fue la primera en llegar aquí a Estados Unidos. Cuando mi hermana llegó, yo no me acuerdo cuántos años tenía. Yo solo sé que tengo 31 años bien cumplidos y bien gozados, gracias a Dios. Mi hermana, antes de venirse para acá, tuvo un baby, un hermoso baby, lo más bello, hermoso, mi sobrino. Yo recuerdo como si fuera el día de ayer. Se me hace nudo. Voy a tratar de controlarme, chicas, pero es como, son muchas emociones al mismo tiempo. Imagínense yo que soy la tía, ¿cómo estará mi hermana? Yo no he podido ni verla porque no vamos a morir la dos llorando de emoción. Pues mi hermana tuvo un baby y ella quería venirse para acá. Era el sueño de ella, pues, para poder ayudar a mi mamá, al igual que el de todos los hijos, ¿no? Me acuerdo muy bien que ella se vino para acá, para indocumentada, para Estados Unidos. Duró un tiempo en México y pues pasó lo que pasó. Los hijos siempre son una bendición de Dios. Mi hermana tuvo una relación, no funcionó. Y tuvo aquí a mi sobrino, al que ustedes van a conocer, a ver si se deja, porque es muy huraño, es hurañísimo, pero es un amor también. Bueno, es huraño porque a nadie le gusta que lo grabe, chica. Y mi hermana dejó a mi sobrino como de 2 meses o 4 meses, por ahí. No les voy a mentir los meses exactamente, pero yo sí sé que estaba chiquito porque yo me acuerdo. Y ella quería seguir su sueño de poder llegar para poder ayudar a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, bueno, a mí, incluyéndome a mí, que yo era su chicle. Y me acuerdo que ella llegó y pues de México, mi sobrino es mitad mexicano,
dejó al niño con mi mamá, tendría 4 meses por ahí, chiquitito, 4 ni 6, no me acuerdo, pero yo sé que estaba entre 1 y 6 meses, no, a lo mejor estoy equivocada, pero yo sé que era una cosa chiquititita, o sea, ya mi sobrino tiene casi 18 años, ya que me va a dar cuenta, lo dejo con una ropita amarilla, traía como un trajecito de lana. Y mi hermana decidió perseguir su sueño. Mi mamá siempre ha sido una persona que nos ha apoyado en todas las decisiones que nosotros tomemos. Por eso yo doy la vida por mi mamá. Damos la vida porque mi mamá nunca ha sido una mamá tóxica. A pesar de que ella se derrumbe, a pesar de que a ella le duela, ella siempre ha dejado que sus hijos vuelen, que hagan lo que quieren hacer, que sean felices, que se realicen. Aunque ella sufra igual que mi papá. Mi papá es una persona que, hija, si eso es lo que usted quiere, aunque con ellos se les va, con uno se ven el alma de ellos. Y pues ya después de tanto tiempo, han pasado ya casi 18 años. Y llegó el día de que mi hermana se reencuentre con mi sobrino y estábamos pues haciendo trámites con eso. Muchos me han preguntado que cuando yo voy a traer a mi mamá, algún día le voy a dar la sorpresa como la sorprendí hoy día, porque no me gusta estar hablando, sino que cuando ya están pasando las cosas. Por eso ese día le dije, no estábamos seguros si iba a llegar hoy es jueves, entonces por eso yo les dije que si me daban permiso. Y después, y mi hermana después de tanto tiempo va a poder conocer a su hijo, digamos conocer, porque ella lo ha visto todos los días por cámara. Mi hermana es una madre abnegada, porque nosotras podemos ser lo que seamos, pero buenas madres, pues sí. Y mi mamá está feliz, no sabe que... Estoy confundida, la emoción. Mi mamá está... No saben, me imagino lo que ella siente, eso era lo que les quería decir, de que, o sea, de que esa cosita que ella crió, pues ahora está con su mamá. Mi mamá pues obviamente le duele, porque ella lo crió, es como su hijo, ese es es su nieto, pero es su hijo. Pero yo me imagino la emoción que va a sentir cuando mi mamá ve este video y vea cómo Kenia se reencuentra con su hijo. Y yo estoy... Quiero gritar, no puedo, quiero controlar, pero no puedo. Yo estoy en mi casa. La Chune anda haciendo una vuelta para poder ir a traer al aeropuerto como a las 9 de la noche. Yo estoy cocinando para que comamos antes de irnos. Vamos a tratar de darnos una manita de gato, a ver si podemos, porque estos nervios están a flor de piel. Muchas decían que si era que yo iba a ser tía, yo quisiera ser tía y ser mamá. A lo mejor un día también la sorprendo. Nunca se sabe, así que conmigo no se confíen. Ya que no puedo ser titi, pero puedo ser mamá. Así que si un día les digo, ¿qué creen? Que salí con mi domingo 9, no va, 8, 7, por ahí va. Pero bueno, gracias por compartir. Sé que muchas van a llorar cuando vean este video porque nos quieren mucho. Sé que muchas aprecian a mi mamá. Sé que muchas han aprendido a apreciar, a querer amar a la Churnia en lo poco que sale. Quizás sea poco lo que les muestre al final, pues porque va a estar mi cuñado y yo respeto a él. No le gustan las cámaras, ni el celular, ni mucho menos para salir en YouTube. Pero yo voy a tratar, así que se me controlan. No me adelanten el video y sigan disfrutando del video más hermoso que van a poder ver en este fin de semana, lleno de emociones, lleno de fiesta, lleno de felicidad. Así que yo creo que no me esperen el domingo, espérenme hasta el lunes, el miércoles, no sé, pero hay que disfrutar. Yo también estoy ansiosa de poder ver a mi niño, súper cariñoso, es el retrato de la Churnia. Van a ver a la Churnia chiquita. Se llama Yair, el que está aquí, el que ustedes han visto en mis videos de vez en cuando, se llama Samir. Y él se llama Yair. Tiene hasta los mismos lunares de la Churnia. Es como sus como yo con Camilita. Así que, ¡oh, qué emoción! Estoy cocinando. Les voy a mostrar al final por ahí lo que ando haciendo. Voy a hacer algunas cosas que tengo que hacer para poder ir a acompañar a mi hermana ya. Cargaré la cámara porque uno nunca sabe. Y nos vemos ahorita. No me adelante al video, que yo veré. Bueno, pues. Se preguntan qué ando haciendo, miren, ando ablandando rabo. Estoy ablandando rabo, una comida que le encanta a la Kenia, a la Churnia, y a mí me fascina. Yo soy adicta al rabo, le puse así todo grande porque después se lo voy a sacar. Está en un término medio, todavía le falta. Después le voy a poner un poquito de pasta de tomate, el chile, la cebolla. Aquí estoy como para que se cosa. Está súper delicioso, lo condimenté hace 3 días, miren. Vamos a dejar ahí y ya es hora de ir por Camilita a la escuela. Y ya estamos listos.
Camila ya bajó, ya comió, andaba súper nerviosa. Miren, Camilita, ¡hola! Ya está lista, le hicimos dos colitas para que vaya cómoda. Últimamente le anda gustando peinarse así, ¿sí o no? Y miren, chicas, yo me puse esta camiseta que es de Shein, tiene aquí unos tacones. Me puse un cinturón rojo porque me voy a poner unas sandalitas negras, pero esto tiene rojo, entonces me puse ese cinturón. Me voy a llevar un blazer negro porque allá en los aeropuertos hace bastante frío. Miren la cartita que le hizo Camila. Camila le hizo... miren qué linda, le hizo ella una cartita con sus propias manos de corazones, está hermosa, mami. Vamos a esperar que baje la churnia, muchachas, para poder irnos. Les voy a grabar lo más que pueda. Me disculpan por las emociones encontradas, sí, mami. Yo sé que mami va a ver este video y papi también. Estamos que brincamos de emoción, así que ya solo queda que baje la churnia y... Bueno, mis amoras, miren, allá va doña ¿quién? Está nerviosa, no quiere ni hablar. Ay, hola, chicas, denme suerte, mis amores hermosos. Con las manos de Dios, voy por mi hijo. Está nerviosísima, aquí va mi sobrino. Este es su hermanito. Aquí va la Camilita. Y yo vamos con unos nervios que nos tiembla hasta la voz. Pero bueno, en el camino seguimos hablando. Y antes de seguir el camino, voy a decirle a mi mamá y la churria también que nos perdone. Ay, sí, mamá, no le hemos llamado ni nada todo el día por los nervios, pero es que bueno, ustedes saben las emociones. Samir, ¿estás emocionado? ¡Samir! ¿Ah? Oh. Sí. ¿Que si estás emocionado? ¿Por qué? Sí. ¿Vas a conocer a tu hermano? Un poquito. ¿Un poquito qué? Yo lo he conocido. Sí, él ya lo conoce. Lo que pasa que Samir, sí es cierto, mi sobrino ya fue para allá, para Honduras. ¿Hace cuántos años fue que fuiste, hijo? Cuando tenía como 9 o 10. ¿Y quieres ir otra vez? Sí, yo no me acordaba, él ya fue. Bueno, pues no me morí. Tranquila, tranquila. Todo va a estar bien. Ya llegamos, muchachas. Ya por fin son las 9:30 de la noche. Las 10, ¿no? Ya las 10 de la noche, pero llegamos con bien, gracias a Dios. Vamos a... Estamos esperando para poder entrar buscando el parqueo. Ponete tu suéter, vos, churnia. No está tan frío. ¿Qué compraste, hijo? Mi sobrino le trae dulces. Enseña, hijo, ¿qué compraste? Dice mi sobrino que le compró esos dulces porque él nunca comió esos dulces. No ha probado. Llévalo aquí, papi. ¿Qué más compraste? Unos dulces. Ah, son dulcitos. ¡Ah, la chona! ¡Ay, chonas! Tengo miedo. ¡Tiene miedo!
tan boba. Y yo tengo penada. ¿Y los globos? ¡Ay, qué frío! ¡Conchale! Mami, ponte esta, si tienes frío, mami. No tengo frío. ¿Cómo se abre? ¿Qué pasa la mañana? Papi, vamos a ver la caja huevo. Son nervios, no es frío, loco. ¿Ah? Ay, hijo, ¿y tú qué vas frío y andas bien abrigado? Ay, mami. Son nervios, bruta. ¿Eh? Tía, es tu hijo. Por eso no me quiero sentir. Como si fuera. No, estate quieta o tranquilizada, normal. No pasa nada, es mental. Porque si te pones así de frío lenta, te va a llevar el... ¿Qué pasará mañana? Tranquila. ¿Para qué quiere? ¡Andamos perdidas! ¡Perdidas, perdidas! Andamos perdidas, chicas. Nos parqueamos en el lugar incorrecto. Les confieso que yo estoy que me da el patatús de los nervios y la emoción, pero estoy tratando de ser fuerte para que la churnia, porque la churnia es más sensible que yo. No es que es más sensible, es que es la mamá. Esa es la diferencia, que como quiera uno de nana siempre va a ser diferente. La emoción de ella es más grande porque ella es la madre y yo pues es mi sobrino. Mi sobrino, el que va aquí, él es bien tímido y calladito, pero está bastante emocionado. Le compró dulces y solo le traemos un balón. Yo le compré un balón de fútbol para traérselo porque a él le encanta el fútbol. Allá cuando vivía con mi mamá, estoy viendo que no me dejen botar, se la pasaba jugando fútbol. Entonces yo le traje un balón y unos globos le trajo a mi hermana porque es complicado los varones. Ay, ya casi casi, mis chicas. Sí. Ya estamos esperando que aparece en cualquier momento. Yo estoy aquí como lente, loco. Escondiendo de tu cámara, ¿eh? ¿Quién? El López. Dani. Te digo, mi cuñado que se anda escondiendo. La Cami con sus globitos. Ay, Dios mío, estoy muy nerviosa. Dios mío. Dios mío, por favor.
está mi hermana. Hola, hermana. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, hola, tía. Ay, qué grandote, papi. Pero estás enorme. Allá está Dani, papi. Allí. Ah, la Johnny. Ay, Dios mío, ¿por qué? La agarraron de repente. Johnny lo conocía, no manches. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, gracias, papá. Isabel está nervioso. Ay, Dios. Ay, es de alegría, mi amor. Alegría, papi. Ay, mi amor. Ay, pero qué grandote es su nombre, no manches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te sientes cansado? Un poco con sueño. ¿Tienes sueño, hijo? Sí, es que se, ay, no pude dormir en el vuelo, entonces. Por eso vengo con sueño. Sí, pero usted es el vivo retrato de su mamá. Oh my God. Es como volver a ver a la Churnia cuando tenía 15. Ya estamos juntos. ¡Ay, qué lindo! Ay, hasta así tenías el pelo vos. Y yo miraba más alta en foto mi mamá. Ah, que era una chaparrita tu mamá, hijo. ¿Dónde está? Sí, tanto entrenar, tanto allá con la carta. Y a la hora de la hora, Camila se paniqueó. Le agarraron los nervios. Vean, ahí va doña Chunia. Volando, ni había visto nada. Feliz con sus dos machos. Ay, Dios mío, miren nomás. Se completó mi corazón por fin. Ay, ahora falta llamar a doña Liri a decirle que ya llegó bien y comernos este frío. Están llamando a mi mamá a ver para avisarle que ya llegó su hijo nieto. Espera, papi, agarra un agua para Dan y todo lo que vamos a agarrar de una vez. Y un agua, sí. Y un agua mineral quiero yo. A Paola, llámale. Esa está en el teléfono en la mano, mami, ha de estar ahí en el cuarto. ¿Qué hubo? ¿Qué onda? ¿Qué andas en esa oscurana, vos? Me voy a bailar. ¿Y mi mami? ¿Dónde va a poner mi mami? No me digas. Pone a mami, burra. Pone a mami. Ahorita fue dame. Mami ya está acostada, vos. ¿Ah? Ay, no manches. Hola. Salude, papi, lo están viendo. Hola. ¡Kenan! ¿Por qué estás tan largo? Ya llegó Kenan. Ya llegó Kenan. ¿Cómo están? ¡Ay, no llores! Quítate la máscara, mi amor. Saluda. Hola, ma. Ay, amor, te amo, hija. ¿Cómo estás? Ay, amor. Estamos felices hasta que ya está allá. No le quise decir cuando nos venimos. Mira que estoy más alto que mi mamá. Papi, papito. Hola, pa. Esté feliz, ya está bien, ya está conmigo. No llore, porque entonces no se vale. Mire, mire sus dos amores, ahí están. Ay, están felices, pa. Sí. Están felices. Un abrazo de hermano. Un abrazo de hermano, díselo. Vaya, ay, esta Junia no deja grabar. Púrete atrás. Ay, qué bueno.
apenas vamos de camino. Vamos. Es que papi es mi pobrecito. Es que él se muere por ese abuelo. Ese es como su papá. Mi papá es su papá, es su abuelo papá. Se le aguadearon los ojos. Vámonos, si quieres, vamos. Y bueno, mis amores, me voy a despedir porque vamos a llegar a la casa y ustedes saben, esto no se va a acabar hasta que se acabe. Churnia, despedite. No se acaba hasta que se acaba. Bueno, mis amores, un placer haberlas saludado. Ahí las veo otro día. ¿Te diste cuenta que todas pensaban que estabas embarazada? ¿Qué? ¿Por qué? Porque yo ella no ha visto el video que yo comenté que se estaba cocinando algo en mi familia y que si se daba, que yo le empacó. Y todas decían que estaba embarazada. No, amiga, era que venía en camino mi hijo y gloria a Dios está aquí conmigo. Después de 17 años. Ay, Dios sí. Me permitió otra vez volver a verlo, sentirlo, tocarlo, no saben lo que fue. Ay, todavía estamos como titiriteando. Ahí les cuento otro día. Ahí otro día seguimos hablando, nos vemos el día lunes porque voy a tratar de grabarles el sábado, ya van a poder conocer un poco más a mi sobrino y pues un poquito más de todo, las quiero. Lo más chistoso de todo, ¿saben qué? Que yo tenía mi teléfono en la mano tratando de captar ese momento en el que la Chunia saliera corriendo y la cámara, y cuando menos acordé ya estaba ahí encima de mi sobrino. No alcancé a grabar esa carrerota que pegó, pero es que bueno, son el momento, las emociones, las quiero y estoy muy feliz por ella, estoy feliz por mi sobrino, estoy feliz por mis papás porque yo sé que lo van a extrañar, pero al mismo tiempo pues ya cumplieron su misión. Ay, qué emoción, no debo, mis amores, pronto, chao, chao, las quiero mucho y hasta el lunes. Déjenme su manita arriba si les gustó el video y bye. Ya ni sé ni qué decir. Chao, chao. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in.